Por bienestar animal se entiende el satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de un ser viviente. Bueno, en este caso, si me preguntas bienestar animal, de cualquier animal o de un animal no pensante como el ser humano, ¿no? Yo diría que el bienestar animal no se circunscribe a los universitarios. El bienestar animal es una obligación que tiene todo ser humano y es el de proporcionar las mejores condiciones, que lo regresamos a la pregunta anterior, de alimentación o físicas en conjunto y psicológicas a un animal, ¿no? Si tú tienes un perro, tienes que proporcionarle las cinco libertades, no tiene que tener alimento, tiene que tener protección, no tiene que tener miedo, no tiene que ser agresiones y le tienes que respetar su manera de conducirse, su conducta. Esas son las cinco libertades por las que se lucha. Todo ser vivo debería tener esas cinco libertades, incluyendo el ser humano. La función social de la universidad se llama educación. Y no importa que enseñes matemáticas, física, cocina o bienestar animal, ¿no? Es la misma función. Lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a las necesidades de cada país, a la evolución de las ciencias, adecuar, porque hay tal vez universidades donde el bienestar animal no lo consideran. Pero el bienestar animal estaría más enfocado dentro de una universidad a la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Pero es universal. Sí, es como si me dijeras, ética. Sí, hay una ética para los abogados, hay una ética para los ingenieros, pero la ética es un concepto que debe abarcar a todo ser viviente, ¿no?